es la propia historia de nuestra vida. Más de medio siglo con un establecimiento de referencia en la comarca de La Loma, en Vejíjar, el Capri. ¿Quién no ha oído hablar del Capri? Bien, pues la historia, si nos retrotraemos, nos llevaría al año 1968. Entonces, Manuel López, junto a su mujer, Águeda, tristemente fallecida, muy joven, dejando nada más y nada menos que 8 hijos, una prole numerosísima, monta el bar muy cerca de aquí, el primer bar, el primer establecimiento del Capri. Apenas 5 años más tarde se vienen aquí, en la confluencia de las calles Caño y Mendoza y Negrillo. Y esta historia está a punto de cerrarse, porque 2 de sus 8 hijos que han regentado este negocio, con los nietos de los fundadores, están a punto de cerrar una etapa. Porque el mayor de ellos, Manuel López Quesada, cumple 65 años y se jubila. Y su hermano Juan le va a seguir, porque serán ya sus hijos los que continuarán con los otros 2 negocios, el restaurante muy cercano a donde nos encontramos y el gran salón de bodas. Pero, como dicen algunos de los parroquianos, ¿cómo vamos a poder seguir en el día a día sobrellevando las calamidades de la cotidianidad sin poder pasar un ratito cada día por la parroquia, por el Capri? Acompáñadme, acompáñennos, porque vamos a conocer por dentro uno de los templos de la mejor gastronomía de nuestra tierra. Es el momento de mayor actividad porque además coincide con que los amigos del Capri han venido a despedir a Manolo y a Juan. Y si me acompañan por aquí, nos encontramos a el alma mater, este hombre que ha llegado ya a su edad de jubilación y quiere practicarla. Manolo López Quesada, ¿cómo estás, Manolo? Pues aquí, pues muy contento. Pues viendo cómo los clientes quieren despedirse y llevan 4 días despidiéndose y nos quedan otros 2 más. Y estamos pues muy contentos, muy a gusto con ellos porque ellos se sienten como en su casa y nosotros así lo recibimos y lo tratamos a ellos. Alguno me ha dicho, pero hombre, ¿cómo me va a cerrar Manolo? ¿Cómo va a cerrar Juan esto? ¿Y ahora dónde voy yo? Pues esa es la verdad, más de uno. Muchísimo, no, muchísimo. Y gente de fuera, de Vejíjar, de Úbeda, de Baeza, de Linares, de La Torre, gente de Barcelona que viene 2 o 3 veces al año, de Madrid. Bueno, hasta recibo felicitaciones de Venezuela, de unos señores que él ha muerto, pero los hijos viven, que venía 2 veces al año desde Venezuela y todavía recibo felicitaciones por Navidad de ellos. 55 años desde que abriera esto tu padre, sí. 8 hermanos, tu querida madre Águeda que sí. Se os fue muy pronto. Sí, sí, pues. Y luego no hay una familia, ni la de tu hermano ni la tuya, ni el resto, que no tenga, si tiene hembras, una Águeda. Sí, sí, hay todas. Todas las casas de mi hermano tienen una Águeda, todas. No falta, creo que si falta es una de las casas nada más, una o dos. Y en la nueva generación que va a continuar con el restaurante y con el salón de bodas, pues también sí. Va a seguir una Águeda, uh-huh. Y también Juani, también Manolo. Sí, sí, sí. Pero yo no creo que sí. Tú, tal y como estás, que estás hecho un chaval. Sin olivos, porque han ganado mucho dinero, pero lo han invertido todo en la hostelería. Exacto, exacto. Y tú me vas a decir a mí que te vais a tu casa. Va a haber una boda y no va a estar en bueno, el Bueno, iré a verlo y... Y aquí estoy yo para lo que ellos necesiten. No me voy a esconder, pero procuraré dejarlos que ellos de por sí solos se den cuenta en algunos fallos que puedan tener, como yo he tenido 200. Ya. Poco a poco.
Manolo más en la cocina y Juan en la barra. Sí. Y tú acompañado aquí de Laura, que lleva 20 años, más de 20 años contigo. Laura, ¿cómo estás? Hola, encantada. ¿Y ahora qué va a ser de ti? Pues no sé, seguiré con ellos en el otro lado, pero vamos, no es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo. Sí. Pero echándolo mucho de menos. Son buena gente, muy trabajadores, más no se puede decir. Tú eres una mujer introvertida, un poco tímida y sin embargo aquí te has hecho famosa. Porque aquí no hay paredes, no hay límites, te ve, te conoce. Sí, sí. Bien, muy a gusto. Y la más activa de todas, Una López, aquí está, es Juani. ¿Cómo estás, Juani? Pues aquí estamos, con la tarea. Y que no falte. Aquí estamos. Oye, esto de dejar a los fundadores fuera y que ahora tengáis que coger el timón vosotros tres, ¿tú cómo lo ves? Bien, lo que pasa que cuesta trabajo, que después de tanto años. La cocina lo tuyo, siempre. Siempre. Siempre, te estás emocionando. Porque llega el momento y te acuerdas de todos, ¿no? Muchas cosas. De los que están, de los que no están. Nos vamos a la barra, que es uno de los lugares claves, ¿no? Hemos estado en la cocina, todo esto es un solo set, pero nos vamos a la barra y aquí nos encontramos con nuestro querido Juan, que, oye, 8 hermanos, pero que al final tuvieron que ser 2 los que tiraron del carro. Exactamente. Y oye, ¿tú qué pasa? O sea, él se va, tú tienes 2 años menos y tú te podías quedar. Podías quedarte. Pero yo ya estoy harto de negocio. ¿Sí? Ya estoy harto de negocio. Yo le he dicho a tu hermano que no creo que con la condición que tenéis, la condición física, tal y como os encontráis, que ahora sin tener olivo, os vaya a quitar de medio y no vaya a hacer nada. Yo eso no lo creo. No, hombre, no tenemos olivo. No le han gustado nunca los olivos al campo, ni a mi padre tampoco. Ya está, porque siempre queda la boda y queda el restaurante, pues estaré yo ayudándole a ellos. Porque mi hermano se jubila y yo seguiré dado de harta. En el restaurante y en el salón de boda. Pero ya con mucho más tiempo libre. Hombre, claro, no es el diario que tenemos, porque esto es que hemos tomado un volumen que esto es demasiado. La marcha que le damos, esto no es quien aguante, vaya. Se lo estaba diciendo a tu hermano, a algunos parroquianos, a algunos clientes, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Buah, está casi todo el pueblo que no sabe lo que hacéis. Y mucha gente de fuera que viene. Ya está viendo que hay mucha gente de fuera, incluso hasta Úbeda. 6 días de despedida. Buah. Esto es lo grande, esto parece una boda gitana. Bueno, Omar, porque ayer ni Santiago, vaya, ni la feria. Esto estaba a reventar a mediodía y a la noche. Y hoy igual. Llevamos unos días y el sábado increíble. ¿Cuál es el secreto del Capri? Yo pienso que ser consecuente y leal a los principios. O sea, un Manolo en la barra, que conocía a la gente, y una Águeda en la cocina. Y ahora está Juani. Y está tu hermano, está Laura. Está Laura, está mi hijo Manuel, estoy yo. Y luego la cocina que tenemos. La cocina que está en el hipotálamo de toda la gente, porque es la de toda la vida. De toda la vida. La cocina era, por ejemplo, muchas tapas que hacemos, como la sangre con tomate, la saurilla, la molleja, todo eso lo hacía mi abuela. Mi abuela se le daba muy bien la cocina. El pisto casero, la berenjena, todo eso. Eso le encanta, las casquerías, le encanta a la gente, como la clavilla, la careta, tenemos la manita también. Y esa es la condición natural y el relevo generacional, pero ahora hay que marcar un tiempo, un antes y un después. Exactamente, ahora hay que descansar un poco tiempo. Porque los hijos también pueden tener otro tipo de actividad. Pero ya está, lo que pasa es que mi hijo tiene su oficina, agente de seguro, y esto es muy clasificado. No va, él va a estar en lo suyo y aquí. Demasiado que viene los fines de semana echando una mano. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, aquí echando los últimos días. Oye, ¿y sientes una nostalgia especial? Muchísima. ¿Pero muchísima. Vais a seguir con el negocio? Lo que pasa es que vamos a seguir de distinta manera y no como a lo mejor nuestros clientes querrían o necesitarían. Siempre en este bar, desde hace 55 años, tiene que haber una águeda. Eso sí, nunca ha faltado. Se fue muy pronto. Se fue muy pronto. Se fue muy pronto la abuela, sí. Pero ahí está, presente. Por supuesto. En los fogones. Ha dejado un gran legado. Sí. Oye, ¿y tú vas a seguir, lógicamente, en el restaurante, igual que tu hermano y tu prima? Pero yo digo, ¿pero qué vais a hacer
¿Qué vais a hacer durante el resto de la semana cuando no haya reservas y demás? Yo sé que Manolo va a estar, lógicamente, con lo suyo, sí, con su agencia de seguro, su correduría de seguro. ¿Y tú? Pues lo que pasa es que hay más trabajo detrás del que parece. Entonces, cuando tú tienes una comida en el restaurante, tienes eventos, tienes bodas, tienes que cerrar menú, tienes que quedar con el cliente, tienes que hablar con él. Entonces requieren muchas horas. Para poder trabajar el fin de semana y poder dar de comer a toda esta cantidad de gente, hay que empezar un martes, hay que hacer pedidos, hay que recepcionar cosas, hay que elaborar. Entonces no se tiene todo el tiempo que se cree que se tiene, realmente. Los clientes no lo entienden, dicen dónde vamos a ir sin el Capri, pero para vosotros el negocio no estaba aquí. Estaba más en el restaurante y sobre todo en el salón de bodas. Ocurre que los tiempos cambian. Que lo mismo, ellos siempre dicen, la gente joven es que no quiere trabajar igual, piensa más en vivir, a lo mejor es cierto, es un negocio muy sacrificado, y entonces nosotros tenemos familia detrás, Manuel tiene su trabajo efectivamente, y bueno, simplemente queremos seguir trabajando, seguir con el legado, pero a un ritmo un poquito más tranquilo, que el bar no nos lo permite, la verdad. Oye, ahora que estamos los justos, tu tío y tu padre, eso de no comprar olivo aquí en Bejijar, ¿eh? No le ha dado por ahí, ¿verdad? No, pero se lo echáis en cara. No, jamás. No, yo nunca, igual que digo que es sacrificado el negocio, igual que hemos decidido, pues bueno, seguir para adelante de manera distinta, lo mismo no cambiaría. Yo he gateado, he andado en este bar, no me arrepiento de nada porque me ha enseñado a... pues a entablar conversación con la gente, a saber tratar. Toda Vejija, te sientes familia de toda Vejija. ¿Tienes hijos ya? Sí, tengo una nena de 6 años. ¿Y se llama? Martina. Vaya. Como mi suegra. Ah. Y tengo mi niño que se llama Manuel, como mi padre. O sea que sigue ahí todavía. ¿Han estado correteando por la barra han ya? Han estado correteando por la barra, han crecido aquí, han gateado aquí igual que yo y han estado aquí. Tercera generación del Capri. Tres primos, Juani, Águeda y Manolo. Manolo, ¿qué tal? Hola, buena, muy buena. Encantado de que estéis aquí. Esta despedida es una despedida a lo grande, 6 días sin parar. A lo grande y un poco dura también, porque llevamos muchos años ayudando a la familia, pero bueno, es lo que toca, ya cada uno tenemos nuestro trabajo, la familia y bueno, ha sido una decisión difícil, pero bueno, ha llegado el momento. ¿Tú tienes otra actividad? Yo tengo otra actividad, actualmente me dedico a agente de seguro, trabajo en la compañía Allianz Seguro, trabajo de lunes a viernes, los fines de semana aquí y claro, uno también se merece un poco descansar con la familia. ¿Y prepararlo todo mejor? Pues sí, pero bueno, ya está, es lo que te digo, ha sido difícil, pero toca. Oye, tú cuando te llamas Manolo, eres el tercer Manolo, Manuel López, tú cuando te dicen Manolo, el del Capri... Efectivamente. ¿Te estás acordando de Manuel López López y de Manuel López Quesada? De mi abuelo, de mi tío, porque sí, porque yo me llamo Manuel tanto por mi abuelo como por mi tío y bueno, para mí es un orgullo llamarme como ellos, porque para mí Manuel es como si fuese también mi padre. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 2. ¿Varones los dos? Varones los dos. ¿Y cómo se llama? Uno Juan Antonio por mi padre y otro Ignacio por mi suegro. ¿La niña está en camino o qué? Lo veo difícil, pero bueno. Hombre, una águeda hay que traerla. Hombre, una águeda también estaría muy bien. Los parroquianos, que después de 6 días de fiesta, son dolientes. Porque sobre todo van a echar en falta muchísimo este ambiente, este lugar que se ha convertido en su segunda casa. ¿Es tu primera, Juan Padilla, tu primera casa o tu segunda? Hombre, mi primera casa es la mía. Sí. Pero ¿qué esta es? ¿Dónde echas más horas? Yo aquí estoy más a gusto. Digo despierto. ¿Cómo? ¿Despierto dónde echas más horas? Aquí. Aquí, claro, porque en tu casa vas a dormir. Ah, exactamente. Y aquí me siento muy a gusto. Y es una gran familia. He llegado a pedir, y yo como muchos que no van a querer decirlo, he querido llegar y decir, dame 100 euros y me la han dado. Se han fiado de mí y de muchos... Y de no mucho del pueblo, sino de otro lado, que le han prestado dinero. Sí, que le han prestado dinero. ¿Pero ha sido para hacer negocio o porque os metíais en las timbas del sótano? No. Eso ni negocio ni nada ni nada. Que yo he llegado y digo, Juan, me hacen falta 100 euros, que tengo que pagar esto. Y dice, tómalo.
ha llegado fulano, Juan, luego te pago esto. Vale, tú tranquilo, hasta luego. Luego esto. Y en tanto en el salón de bodas como en lo otro, han dejado las bodas fiadas. Digo, Manolo, son bodas extranjeras. Vamos de otro pueblo. Digo, no te fíes. Dice, yo soy así. Y no le han cobrado. Luego a Miñu la han respondido, la han pagado y no tienen queja de nadie. Pero es que esto ha sido un bar de categoría. Han tratado a la gente con educación y con vergüenza. Y con familiaridad. ¿Y qué va a ser de ti, Juan, después del cierre? Pues te voy a decir una cosa. Haceme ermitaño en mi casica, tan a gusto, y fuera. Y ya está. Los hombres y las mujeres más fieles, luego finalmente, después del divorcio o la separación, se han buscado un apaño. Bueno, algo buscaremos. Estamos en el amigo Canina, que es un gran bar también, iremos a hacer Canina, echar unas copas y eso, pero que como aquí, y hablando de toros, como me has dicho antes, me hemos comentado. Gran Taurino Padilla. Fuera de micrófono, ellos pagaron las fotos de mi sobrino. Todos los que quiso ser torero. Que quiso ser torero, Joselito Padilla. Y ellos dijeron, a las fotos que los pago yo. Ellos apoyaron a ellos, porque también han vivido el mundo del toro y vamos a varias corridas siempre todos los años que podemos a verlas. Lo llevan en la sangre, son taurinos, son vejigeños y son sobre todo amantes del buen comer y el buen beber. Gracias, Padilla. Muchas gracias a ustedes. Y otro compadre de esos que no falla un solo día, que además es de la familia, porque está casado con una López, con una del Capri, de las que no ha ejercido, Antonio José Zaragoza, o Antonio José el Mellao, como lo conoce todo el mundo. Mellao. Oye, tú eso de estar en la familia, acá, en la familia se hacen las cosas ya casi sin pedir permiso, ¿no? Tú aquí no has pagado nunca, me han dicho. He pagado y he trabajado. Has trabajado porque, fíjate, tú llevas 47 años casado, ¿no? Y esto se montó hace 50, el negocio con tu suegro hace 55. Este negocio, cuando se montó para inaugurarlo, para Semana Santa, pues mi suegro estaba viudo de... ¿De tu suegra de Águeda? ¿Cuánto tiempo llevaba? Llevaba 3 años viudo. 3 o 4 llevaba viudo, y estábamos pues como en la casa, ellos tenían esto y tenían un horno, y estábamos con las novias, y llama a mi suegro a su hija, dice, subiros que vamos a montar, porque ellos tenían el Capri ahí, lo que es la heladería. ¿Tu mujer qué, una de las mayores? Mi mujer la tercera. Mi mujer lleva 3 años muerto. ¿Eh? Y cuando viene aquí, viene a la casa de tu mujer. Yo soy mis cuñados. Y son mis cuñados. ¿Y cuántas hijas tienes? Yo tengo 3 hijos. ¿Tres hijos? ¿Y hija? Ninguna. ¿Ninguna hija? Y entre los hijos habrá algún Manolo, ¿no? Sí, mi Manolo. Hay un Manolo. Mi Manolo, que es la especial de aquí. Sí, señor. Mi Manolo es el especial de aquí. El más especial. El segundo, pero es el especial de... ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes? Yo recuerdo de estar aquí, pues, es que está toda mi vida. Nosotros vivíamos arriba y mi mujer se quedaba... Yo me quedaba con mi hijo y mi mujer estaba trabajando aquí en la cocina. Yo el Capri ha sido toda mi vida. ¿Y ahora qué vas a hacer cuando cierre? Pues quedarme en mi casa. O sea, te vas a hacer ermitaño igual que Padilla, ¿no? Quedarme en mi casa porque yo tengo una edad que no te puedes salir como todo el mundo. Eres viudo. Y los viudos, si eres viuda, las mujeres entran,
Pero a un viudo no entra nadie. ¿No? A un viudo no entra ni el gato. Además deja la puerta abierta ni las moscas. Para contar la historia del Capri hay que hablar, lo he dicho ya varias veces, de las águedas. Hay una primera que por desgracia se va antes de la cuenta y deja nada más y nada menos que 8 hijos. Pero para entender lo que están viviendo ahora Manolo y Juan y sus hijos, hay que retrotraerse un poco y ver a algunos de sus hermanos y a una de sus hermanas, Águeda López, que fue de las primeras después de su madre en sumarse a la cocina. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Emocionada, supongo. Un poco emocionada, porque ya estoy viendo que esto llega a su fin, pero ya ellos tienen que descansar, ya lo han dado todo y se merecen un descanso. Tienen derecho a jubilarse. Oye, ¿y tú, estando dentro, por qué te saliste? Bueno, pues yo me salí porque ya llegó la hora también de casarme. Y entonces mi marido estaba trabajando en Sevilla. Que mi padre quería que yo me quedara aquí en la cocina. Pero mi marido decía que no quería que su mujer estuviera ahí toda su vida hecha una esclava en la cocina. Y entonces pues nos casamos y nos fuimos a Sevilla. El amor pudo más. El amor pudo más. ¿Qué recuerdas del fundador, de don Manuel López López? Pues don Manuel era un fenómeno. Era un hombre muy luchador, que no se le ponía nada por delante. ¿Cuánta mundología tenía, eh? Como desde la barra conocía a todo el mundo. A todo el mundo. Y con todo el mundo tenía algo, ¿no? Algo, con todo el mundo tenía algo. Dicen que los del Capri sois muy generosos. Sí. Pues si lo dicen será por algo. Claro, quiero decir que cuando llegaban apreturas en la barra uno encontraba también una especie de prestamista, de banquero, que decía, venga, va. Y algunas bodas, tengo que casar a la hija y no tengo dinero y tal, o me falta y... Hay que buscar el dinero por donde sea y lo buscaba. Y cachó a sus 8 hijos. ¿Cuál es el plato que mejor cocinaba Águeda? ¿Qué se te daba mejor? Que decía tu marido, se chupaba los dedos tu marido. Uf, no recuerdo ahora muy bien. Yo lo que más recuerdo es que en mi vida he limpiado más conejos que cuando estaba en la cocina. Venga, conejo, y conejo. Venga, conejo. Y a sollar los conejos, limpiarlos con las tripas y todo, y a freír los conejos. Y los conejos estaban buenísimos. Ese era el plato, podríamos decir, estrella, ¿no? Por lo menos el que más trabajo daba. Hombre, claro, el que más trabajo daba por aquella fecha. ¿Y ahora qué? ¿Qué le aconsejas tú a Manolo, que ya tiene edad de jubilación? Porque tú estás por encima, por abajo. Yo estoy por encima de Manolo. Soy yo, luego va Manolo y luego va Juan. Me estaba diciendo tu cuñado, el Mellao, que ya algunos de vosotros han fallecido, ¿no? De los 8, ¿cuántos quedáis? Pues ha fallecido la mejor hermana. La mujer del Mellao. Porque esa era una luchadora, una trabajadora y esa no se le ponía nada por delante. La tercera. Esa se tiraba la primera a trabajar y esa lo daba todo. Este es el bar de vuestros recuerdos. Sí. Bueno, el otro. El otro primero. El otro fue primero, que yo en el otro no... ¿No recuerdas casi nada? No, casi nada, porque yo estaba más bien en la panadería. Además, fíjate, tu padre enviuda y cambia de bar, dice, tengo que cambiar de sitio y se viene aquí. Con vosotros chiquititos todos. Sí, chicos. Bueno, ya no éramos tan pequeños, sí. Los más pequeños eran mis dos hermanos, estos, Manolo y Juan. Y la verdad que, bueno, que salimos todos para adelante, todos los hermanos unidos. Y ahí lo que decía Manuel López, pues era lo que había que hacer. Los López Quesada, pues a hacer caso al padre. A hacer caso al padre. Tú también tienes águedas, ¿no? Yo no. ¿No? ¿Tienes más que varones? Yo no, yo tengo una, pero es Victoria, no es Águeda. Ah, ¿se impuso el marido? No. ¿No? Es un nombre libre. Es un nombre libre que soy. Yo decía que ya había mucha Águeda en la familia que... Pero es una tradición bonita, ¿no? Sí, sí.
Casi todos los hermanos tienen alguna águeda, las que han tenido, los que sí, han tenido que hembras. Han tenido hembras, sí, tiene toda una águeda, sí. Qué famosa eres, águeda. Sí, muy famosa. Ya no estás en Sevilla, ya estás aquí, ¿no? Bueno, ya estoy aquí más que en Sevilla. Pero quiere decir, águeda de los Capri, águeda que creo que también tienes parentesco con el alcalde, ¿no? Sí, un poco parentesco tengo con él. Un poquillo, ¿no? Poquito. Eres la suegra, ¿no? Soy la suegra, sí. ¿Y cómo se lleva eso de tener al trino de, al de trino yerno? De... Bien, bien. Bien, ¿no? Bien. O sea que yo... Ya estamos un poco más tranquilos, ya el Capri ha servido, diríamos, en este servicio de mediodía almuerzo, el 80% del trabajo está ya ejecutado. Los cogemos un poco más tranquilos, pero no del todo, ¿eh? Porque todavía quedan dos días de actividad en esta gran despedida, 55 aniversario, 50 años aquí mismo. En esta sede histórica de la gastronomía de nuestra tierra. Vamos a conocerlos un poco mejor. Hemos hablado antes, en plena actividad, pero vamos a conocer un poco mejor a los protagonistas. Juan. Buenas. ¿Qué es lo mejor de Manolo? Manolo, lo tiene todo. Han confiado en mí en toda la vida. Yo he comprado, le he pagado las proveedores y él nunca se ha preocupado ni del dinero que hay en la casa. ¿Siempre te has fiado de tu hermano? Siempre. Y es de mí. Nunca me ha pedido cuenta. El otro día me dice mi hermano, bueno, ¿cómo andamos de dinero? Digo, ¿qué te pasa? Dice que quiero comprarme un coche. Digo, cómprate el coche que quieras. O sea, que Manolo se quería jubilar comprándose un coche. Sí, precisamente un Mercedes y mañana me lo entregan, mañana me lo matriculan, vamos. ¿Habías tenido Mercedes antes? No, había tenido un Peugeot, un 607, muy bueno, el grande, con todos los extras y ya era hora de que cambiara de coche porque tiene 20 años ya. Y está muy bueno, pero quería esa necesidad. O sea, el regalo de jubilación de Manolo López Quesada es un Mercedes. Pues sí, efectivamente, ¿para qué vamos a engañarnos? ¿Quién lo paga? ¿La sociedad todavía? No, no. Cada uno el suyo, cada uno su parte correspondiente, ¿no? Dime lo mejor y lo peor de Juan. Hombre, lo mejor de Juan, que para aguantarme a mí hay que tener tarea. Y ha sido capaz de aguantarme, de irritarlo yo muchas veces y de nunca discutir. Y siempre entendernos sin discusiones. Llevamos toda la vida juntos y nunca nos hemos levantado la voz. Él se pone más nervioso cuando hay más gente, yo soy más tranquilo y ya no pasa nada. Oye, hay una pregunta que a mí me parece inevitable. Esa cocina, esa cocina tiene mucho trabajo a diario. Y siguiendo la tradición, las mujeres podían estar ahí y estuvieron algún momento, pero ya no están. ¿Eso significa que las mujeres son las que llevan los pantalones en la casa de los López? No, no. Los pantalones en la casa los llevamos nosotros y en el negocio. Sí. Casi. ¿Pero tú discutes más con tu hermano o con tu mujer? Yo discuto más con mi mujer que con mi hermano. O sea que con mi hermano no hemos discutido nunca. Oye, y no tenerla aquí en la cocina trabajando a tu mujer, eso era por no tener que llevar las discusiones pues no de casa. Pues no tenés que discutir, ¿sabes? No, y mayormente fue porque ya teníamos parte de las hipotecas que teníamos, porque siempre hemos estado con préstamos e hipotecas, ya lo teníamos todo dominado y queríamos que ellas también disfrutaran de la casa y nosotros disfrutar de que no trompezar con ellas en el trabajo, porque es muy duro estar con la mujer 24 horas en el trabajo y con lo exigente que soy yo, que soy muy exigente para mis platos y para mis cosas y para tratar al cliente. Por aquí ha pasado casi todo el mundo de la familia, digo de la familia. Sí,
vamos a hablar primero de los de dentro. Vuestro padre, vuestra madre, que en paz descanse, pero luego han estado cuñados de camareros, vuestra hermana fallecía, la tercera, que estuvo ahí, la mujer del Mellao. Vuestra hermana sevillana, Águeda, que también ha estado. Por aquí han pasado sobrinos, camareros. Casi todos mis sobrinos han pasado por aquí. Y cuando tuvimos la piscina municipal, por ahí pasaron por lo menos 15, por lo menos 15 o habría. Lo que hay que ver, que para conforme la cocina esa, hay que tener cojones a tirar todas las raciones que tira mi hermano. Y aparte de eso, es muy chuminoso, quiere adornar bien los platos y está metido en todo el tema. O sea, que te has convertido por necesidad y por buena escuela. Sí. Empezó tu madre, Águeda. Sí, sí, fue la principal en el bar chico, fue la principal y la cocina proviene de mi abuela. Los pasos, porque yo era un crío y estaba siempre, era muy metijón y siempre estaba en la farda de mi abuela porque mi abuela estaba en la casa. Esa era la primera cocinera. Exacto. Esa era la primera en la casa de la panadería, porque nosotros hemos sido panaderos desde mi abuelo. Y yo empecé con 7 años, que salía de la escuela y soltaba la cartera en el coche de reparto, en el primer 2 caballos de reparto, soltaba la cartera dentro y me liaba por una acera a dejar pan a las mujeres y por la otra acera iba mi hermano el mayor, y así empecé a ayudar a lo que es el negocio familiar. Y bueno, y eso pues me enseñó muchísimo. Es una de las escuelas que más me ha enseñado el trato con la gente. No he tenido estudios, porque con 9 años ya empecé en el bar pequeño, en el que se abrió en el año 68. Y hacía igual, había escuela por la mañana y por la tarde. Yo no iba a la escuela nada más que por la mañana. Soltaba la cartera en el bar y ya estaba hasta la 1 de la mañana como mínimo con mi padre allí. El resto de los hermanos también estaba, pero la mitad estaban en la panadería, la otra mitad en el bar, y así ha ido mi vida en lo que ha sido el tema de la hostelería. Antes subiéndote encima de una caja de cerveza, seguro, para llegar bien a la barra, ¿no? Cuando las cajas de cerveza eran de madera, la de Cruz Campo y de Arcazas de madera, que pesaba la caja vacía más que llena. Y cuando las palancas de la máquina de café eran de brazo, y entonces la presión cuando se soltaba el brazo, si lo soltaba antes del tiempo, me quedaba colgando en lo alto, porque tenía eso, unos 10 años máximo cuando empecé a hacer café. Qué duro fue eso, ¿no? Que muriera vuestra madre y que vuestro padre, que era un padre coraje, tirara para adelante y dijera: ahora nos vamos a cambiar, que este sitio hay que cambiar. De huevos, porque se quedó viudo con 8 hijos. Mi madre se murió con 47 años y yo tenía 10 años cuando se murió mi madre. Y mi padre tiró para adelante. Y ese recuerdo de Águeda, que ha quedado en la familia López Quesada para siempre, porque no solo vuestro padre no se casa con nadie, está más de 20 años con una de vuestras hermanas, sino que se traslada esa memoria y ese corazón, ese alma, el alma de vuestra madre Águeda, a la generación vuestra, ¿no? Ahí tenéis una Águeda al frente, hay un Manolo también al frente y una Juani. Yo tengo una hija que también es Águeda. Pero que no se ha metido en el negocio. Esa es profesora. Claro, eso dicen, tiene uno en seguro. Esto ocurre con los toreros. Hay gente que quiere que los hijos sean toreros y otros que se dediquen a otras cosas, ¿no? En el caso tuyo, Juan, se ha dicho: oye, pues tu hijo con su correduría de seguro, tu hija maestra, pues no tiene que estar en esto. Mi hijo la ha mamado esto y es un artista, se lleva todas las mesas. Y mi sobrina igual, lo que no se lleva ningún camarero, vaya. Ese tiene que llevar siempre el doble de un camarero que contrate. Sí. Sí. Y las dos tuyas, pues aquí. Sí, aquí están, pero claro, no quieren tanto trabajo como hay ahora mismo. Ellos quieren llevar pues lo que es el salón de boda, el restaurante pequeño y ya estoy, seguir para adelante así, pero no quieren este agobio de fines de semana, que es un agobio grande. Y eso pues
Nosotros sí, porque lo hemos vivido desde pequeño y lo llevamos muy dentro. Pero ya nos toca pues retirarnos, jubilarnos, porque es un ritmo que nos cuesta ya trabajo. 3 días seguidos nos cuesta trabajo llevarlo. Vamos a hablar de lo que ha pasado, ¿no? Porque ha pasado medio siglo de vida, gran parte de ello en democracia. Aquí ha pasado la flor y nata de Béjar y de muchos más sitios, pero vamos a hablar de local, porque aquí tenéis a un alcalde socialista que ganó un montón de años, que eso no lo sabe todo el mundo, Alonso Ildefonso de Jesús, o de Jesús, como se dice en Béjar, que fue camarero del Capri. Alonso también estuvo con nosotros de camarero, cuando teníamos el salón de boda, que teníamos terraza, estaba la mitad cubierto y la otra mitad sin cubrir, y estaba de camarero. ¿Fue un buen camarero? El mejor del mundo. ¿Sí? Un máquina, todo corazón. Tenía que hacer más caja que yo todos los días. Tenía que ganarle al jefe, al dueño. Y luego cuando llegó a ser alcalde, pues vamos, uña y carne, ¿no? Estaba todos los días aquí. Todos los días. Él tenía que hacer más caja de... ofreciendo las raciones. Un máquina. Y más alcaldes, porque aquí lo habéis tenido de todos los signos. Después llegó Damián Martínez Resola, se juntaba con su amigo Alonso y con José Lón, y todos los días el ayuntamiento, la segunda sede del ayuntamiento era el Capri. Aquí, la segunda sede del ayuntamiento era el Capri. Después estaban todos los días ligando. Y Alonso también no salía de aquí. Antes, cuando había partida de cartas, Alonso de aquí estaba a las 4 de la tarde hasta el anochecer. Oye, dicen Manolo, que aquí en el sótano no era el sitio de Béjar, pero que aquí había alguna timba también, alguna timba vio. Era el segundo sitio en categoría de... Había otro que era más... de juegos, era el segundo, sí. Y bueno, y ahí hemos ganado mucho dinero. ¿Habéis ganado dinero? ¿Pero sirviendo o jugando? Sirviendo y cobrándole por jugar. Aquí se han jugado fincas, sí. Se han jugado casas. Normalmente. Y se han jugado más cosas. Sí. ¿Sí? Verdad. Normalmente en los juegos el que se quedaba era yo, que yo tendría unos 27 o 28 años. Y yo me quedaba y muchas noches. Yo estaba casi recién casado y mi hijo recién nacido. Yo llegaba a mi casa casi a las 6 de la mañana, montones de noches. Los fines de semana eran fijos, pero yo había noches que dejaba 1 millón de pesetas en el juego. 1 millón con el juego. Pero había noches que ganaba 30 o 40 mil pesetas, y entonces me serviría la pena quedarme. Era rentable. Era rentable, ahí gané también mucho dinero, pero tenía que invertir. Pero yo sabía a quién le invertía. A todo el mundo no le invertía. Uno pagaba y otro no pagaba. Cuando uno juega y está en una timba, tiene que haber buen whisky, buenas bebidas, almendritas, sí, comida, sí, en cada momento, partida interminable. Ponte un plato de esto, ponte una ración de esto y estaba a las 3 de la mañana la cocina en marcha. Ponte ahora una chuleta, ponte un lomo de horta con huevo, ponte una molleja. Ya está. Eso, yo bajaba y subía. Cada media hora cobraba. A esa hora, si tenía que costar el plato, un 30% más costaba. Por el horario de extorsión que... Lo máximo que habéis visto que se hayan jugado. Lo máximo, la cantidad mayor. En pesetas, sí, no pesetas, finca. Moverse en la mesa por 1 millón de pesetas por aquella fecha. Había noche. Millón y medio que se ha movido. Millón y medio de pesetas. Y el momento, esos son muchos momentos de euforia, de alegría. Aquí ha habido gente que supongo que se ha declarado a la mujer y han puesto fecha a la boda. También ha habido momentos tristes. Sí. ¿Cuál es el momento que tú recuerdas especialmente triste? El momento triste de... Aquí. Momentos tristes, también ha habido alguien que se haya... derrumbado porque lo han llamado y le han dicho que... Sí. Y de caerse medio muerto en la barra, el Luis. Ah, sí, ya no me acordaba. El Luis. Ya no me acordaba. Tuvo un infarto. Que estaba ahí
Sí, sí. Estaba de pie en la barra y se vino para hacia atrás y pegó un coche. Se cayó redondo al suelo y se pudo reanimar, pero al cuarto de hora largo, ¿no? Y bueno, pasamos un susto tremendo, porque dijimos, bueno, ya se nos ha muerto este hombre aquí bebiendo, y efectivamente estaba colado de bebida, porque se colaba ya desde por la mañana. Y coger el coche y pasar de copas, llevarlo a su casa, pero montones de gente, vaya, eso. Habéis tenido que hacer de taxista, ¿no? De taxista, sí. Anoche mismo, por ejemplo, para no irnos. Seis días de fiesta, llevamos cuatro. Y algunos que salió de aquí ya como, como un tonel. Tuve que hacer un porte y decía que no estaba que ese barrio no estaba a su casa. Digo, pues vámonos otra vez al punto de partida. Digo, vámonos al Capri otra vez y ya está. Si empezó a la 1:30 del mediodía y acabó a las 2 de la mañana, ¿cómo puede estar ese cuerpo sin parar? Oye, vosotros habéis familiarizado con el trato con el borracho, con el beodo. ¿Vosotros bebéis? Nosotros sí bebemos copas. Alternamos mucho. Con muchos clientes alternamos. Hasta un punto. Sí, hombre. Nos medimos. ¿Emborracharse aquí no? No. Fuera, tal vez. Fuera, sí. En vuestra casa. Aquí no. Alternamos, nos tomamos 2 o 3 copas con ellos y punto, ya está. Medimos lo que es el límite hasta donde podemos llegar para estar sobrio y no estar fuera de sitio. Lo que pasa es que si nosotros tomamos copas, comemos con las copas. Que con los cubatas comemos nosotros. No nos tomamos, no tomamos el cubata sin tapa, vaya. A palo seco. Y por eso aguanta uno más. En fin, yo he preguntado, digo, el Capri ahora se cierra, el negocio lo continúan los hijos con el restaurante y con el salón de bodas, vosotros vais a estar ahí, porque a la vista está que estáis en plena forma. Pero uno piensa, este sitio es mítico. Esto, ¿de verdad que puede haber un traspaso mañana, pasado, cuando sea? No sé si saldrá algún valiente. Yo creo que le da miedo no poder estar a media altura, porque a la altura entera lo veo difícil, porque el 90% de la clientela que tenemos nos lo viene diciendo desde que saben que íbamos a cerrar este año. Y yo creo que el que tenga idea de quedarse está ahí echándose atrás y no se ha declarado todavía. No sé si llegará. Yo creo que le da miedo quedarse con un negocio de eso, porque no se van a poner a la altura nuestra. Si quieren ganar dinero, tienen que ponerse a la altura nuestra. Ellos son Manolo, que se jubila, y Juan, que tiene 2 años menos, pero que se va con él, porque todo el trayecto de este negocio lo han compartido. Por tanto, se marchan a la vez. Pero hay que ponerle un titular a todo este reportaje, a este momento, 55 años después de la puesta en marcha del negocio por parte del fundador, de don Manuel López López. 50 años en este mismo emplazamiento. El alma del Capri tiene 2 nombres, Manuel y Águeda. Y ellos cierran una etapa, pero dejan un relevo generacional. Va por vosotros, Manolo, Juan, larga vida y a disfrutar. Hay marcas que identifican a un pueblo, que son monumentos, son piedras, arquitectura. Hay otro patrimonio, que es el patrimonio inmaterial
de la amistad, de la fraternidad, de la camaradería, de los sitios donde la gente viene a buscar la paz, el sosiego, la diversión. Y un sitio así es seña de identidad. Diego Soriano, alcalde, qué bien se está en el Capri. El Capri se está de lujo. De lujo a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, todos los que esté abierto, y es un lugar de esparcimiento y seña de identidad de los vejigeños, de este pueblo, y de la forma de entender los momentos de desahogarse un poquito y compartir con la buena gente de este pueblo los buenos momentos. ¿Y cuál es la fórmula, Diego, del éxito de esta gente? Para que hayan pasado 50 años aquí, 55 el proyecto hostelero que puso en marcha su padre, y casi todo el mundo, ideologías al margen, de todo tipo de signo político, de toda clase social, coincidan en que aquí se está como en ningún otro sitio. El Capri tiene muchísimas horas de trabajo cada día, cada semana, cada mes, durante muchísimos años, y cuando hablamos de muchísimas horas hablamos de vivir aquí, ¿no? Hasta hace muy poco, no ha sido cuando han empezado a descansar algunos días, incluso a tomarse vacaciones, ellos durante muchísimos años esto habría todos los días del año, y luego la manera de hacerlo, ¿no? Es decir, este no es un lugar donde vengas a tomarte una cerveza y te vas, ¿no? Aquí te vienen a compartir, ellos mismos lo cuentan como eso, ¿no? Como que también en sus huecos de menos estrés laboral alternan también con los clientes, están con ellos, y el Capri ha sido hasta ahora una manera de vivir para ellos, y cuando uno hace lo que le gusta, pues digamos que el trabajo no pesa, ¿no? Yo creo que el éxito del Capri es ese, la lucha constante por ofrecer el máximo nivel de calidad en la materia prima, el trato humano y la cercanía que ellos han tenido, y el hecho de disfrutar de lo que les gusta, disfrutar de lo que hacían, pues también les ha permitido echar esa cantidad de horas que al final fidelicen ese contacto y esa cercanía con el cliente. Yo creo que esa es la clave de que esto haya funcionado, ¿no? La humanidad con la que se ha tratado aquí a la gente siempre. Es más, yo recuerdo cuando era Chavea, cuando no había móviles y había ahí un telefonillo verde, que esto era la oficina del fontanero, del electricista, del alcalde, de todo el mundo. Y cuando alguien necesitaba buscar algún profesional de cualquier sector que fuera, llamaba a la oficina, que no era otra que el Capri, y eso pues te viene a hacerte una idea de por qué, ¿no? Si durante tantos años esta ha sido la oficina de todo el mundo, aquí es donde se encontraba todo el mundo, pues al final con mucho cariño, muchas horas de trabajo, pues se consigue la magia que tiene este local. Un museo intergeneracional de las emociones, que estaba aquí, por aquí han pasado todos los alcaldes, unos trabajando incluso, como Ildefonso de Jesús, que decía hace un momento Juan y Manolo, que intentaba incluso siendo camarero facturar más que los jefes, o sea, lo intentaba. Damián marcaba una oficina aquí, algunas veces había que preguntarle, Damián, ¿has estado más tiempo en el Capri o en el despacho de alcaldía? Pero tú, además de alcalde y parroquiano, es que eres familia, estás casado con una águeda. Bueno, con mi mujer es sobrina de Manolo y de Juan, mi suegra, águeda. Suegra águeda, hermana de ella, estuvo mucho tiempo, muchos años trabajando en la cocina. Bueno, mi suegro encontró trabajo, una buena posición laboral en Sevilla, y se fueron a vivir a Sevilla. Ahora ya se han vuelto con la jubilación para acá, para el pueblo, y por tanto, pues familia también del Capri, muy contento, muy orgulloso de formar parte de esta familia. Uno puede pensar, para un alcalde que tiene que cobrar impuestos, esto debería estar abierto, que hicieran un buen traspaso y se lo quedara a alguien y tuviera suficientes reaños para mantenerlo al mismo nivel, ¿no? Pero no será fácil. Esto podemos hacer como el gobierno de España, ¿no? A comprar el 10% de Telefónica, esto el ayuntamiento debería tomar parte en esto. Hay que poner un museo aquí municipal. Y solucionar esto, porque a partir del día 30 mucha gente se va a quedar desamparada.
no va a encontrar su ubicación y hay que empezar de nuevo en otro sitio que no sabrá dónde está, pero lo encontrará seguramente en Béjar. La hostelería es buena y hay alternativas, pero bueno, el Capri es el Capri. El patrimonio de la memoria, el patrimonio de la memoria no solo de Béjar, patrimonio culinario, gastronómico, hostelero, que nos va a servir para hablar de lo que se suele hablar en estas fechas, en Navidad, del encuentro entre diferentes en la armonía. Y eso se ha conseguido durante más de 50 años en el Capri de Béjar. ¡Viva la Navidad y viva el Capri!